Rick Miguel, tengo 14 años. Mi nombre es Celeste y tengo 8 años. Hola, soy Fernando Daniel de Lucio Villalobos y tengo 12 años. Dibujar, cocinar y patinar. Me gusta mucho la química. Juego fútbol americano, también practico un poco de ajedrez. Me encanta leer, me encanta jugar videojuegos. Hacer ciencia y montar. ¿Qué? Y montar. Sí. Me gusta mucho salir con mis amigas, las redes sociales. Me gusta bailar, me gusta salir de viaje. Me gusta bailar y escuchar música. Me gusta la natación, me gusta bailar. De hecho, practico folclore. Bailar, leer. Hacer ejercicio. Quiero estudiar arquitectura sustentable. Porque aparte de dejar tu marca en algo, estás ayudando al planeta al mismo tiempo. Sí. Grande como una bata y estar en un estudio grande, creando cosas nuevas. Quisiera trabajar como jugador profesional de videojuegos, pero me quiero dedicar a la biología. No. ¿Qué te imaginas? Es que yo quiero estudiar Derecho Penal. Pues evidentemente mucho más tecnológico de lo que es ahora, pero si seguimos siendo egoístas como somos hoy en día, probablemente nuestro mundo ya no sea como es. Pues la verdad yo espero que haya mucho menos inseguridad en México. Puede que en algunos aspectos no cambie tanto, pero va a ser tal vez un mundo mejor, pero en algunas cosas puede que esté mal. Cámaras que puedan ver hasta distancias de 8 kilómetros. Con mucha escasez de agua, con mucha contaminación, con muchos animales extintos. No nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo al planeta utilizando coches, quemando basura, tirando bolsas de papel a los ríos, a las playas. Las cuestiones políticas, pues yo también digo que estaríamos un poco mal. No he visto o no siento ningún cambio hasta la fecha y pues yo digo que deberíamos de mejorar. En lo natural pues es más escasez de agua, económicamente igual, bueno, yo veo una economía estancada. La cultura, la comida, que somos un país bastante unido. Me gusta mucho la cultura, también la comida. Toda la cultura que tenemos, bueno, también la naturaleza que hay en estados como Chihuahua, en Oaxaca, por ejemplo, también en Guerrero, y me encantan esos lugares. Todo, la gastronomía, la cultura, sus etapas históricas, las playas. Me encanta de todo de mi país, es un país muy bonito, es increíble nacer aquí, en México. Me gusta la cultura, la gastronomía, las playas me gustan mucho. Para mí me gusta la cultura y la gastronomía. La cultura. La gastronomía y pues los lugares que hay. Lo que más me gusta es la cultura, su gastronomía, su gente. Lo que más me gusta es que es muy bonito. La corrupción y que en algunas cosas llegamos a ser bastante egoístas, que nos centramos más bien en lo que queremos nosotros y no nos ponemos a pensar en lo que podrían necesitar las otras personas en nuestro alrededor. Que haya muchos barrios inseguros y haya muchos robos. Sí, más que nada la inseguridad, ya que pues luego es medio peligroso irse caminando a la escuela. La inseguridad. Que hay mucha contaminación. Que a veces las personas pueden llegar a ser un poco egoístas y se preocupan por sí mismas. La inseguridad. Que sean injustos la gente con personas que son buenas. Yo creo que sería la corrupción. Los abusos de poder o... Sí, la corrupción, la impunidad. Yo podría llegar a mejorar llegando a innovar con algunos inventos para quitar la contaminación. Yo lo que podría hacer, pues, concientizar a la gente de lo hermoso que es México y sus varios problemas. Y pues concientizar a la gente, hacer conciencia, ser más empáticos para que cada uno de estos problemas los vayamos identificando concretamente y todos juntos los resolvamos. Se podría mejorar ya no tirando basura y barriendo tal vez tú las calles o plantando árboles. Crearía curas para enfermedades incurables, cuando que todavía no se descubre la cura.
para que así haya menos muertes por esas enfermedades. Reciclar las cosas para que sea un mejor país y pues hacer sucesivamente, pues no contaminar tanto. Usar menos el carro y más una bicicleta o algo que evite eso. Pues siendo un ciudadano responsable. Todavía usamos bastantes bolsas de plástico, que realmente no es algo que me agrada, pero tampoco lo puedo cambiar de la noche a la mañana. Utilizamos mucha electricidad y luego no nos controlamos, pero pues es muy fácil de mejorar y pues yo digo que vamos a estar perfectos si lo controlamos más. Desde mi perspectiva, de mi punto de vista, no hay ninguna cosa en mi casa que dañe. Tal vez que utilizamos muchos carros. ¿Muchos qué? Carros. Ayudando a las personas. Yo sé que a veces no tienes lo suficiente como para dar, pero si puedes ayudar a alguien más, hacerlo. Pues no tengo nada malo en mi casa, entonces yo digo que está bien. Y bueno, por ahí está bien. ¿Qué mejorarías de la educación que recibes? Pues mira, realmente tenemos una educación bastante buena, no tengo quejas, pero si lo vemos en el tema ecológico, deberíamos de eliminar el plástico y el unicel de la cafetería. Hay algunas cosas que luego ya no tiene tanto sentido verlas o no se da tanto énfasis en temas importantes y cosas por el estilo. Bueno, yo estudio en casa y es un método muy padre, la verdad. No es como los mitos que dicen que estás encerrado en un cuarto y que nunca sales y haces amigos. No, es algo muy padre. Tienes excursiones, tienes de todas las materias, te contratan maestros y al fin y al cabo estás en tu casa. Pero mejoraría la educación en México, que los maestros sean más amables, que amen su trabajo, que enseñen. No necesitamos memorizar textos. Necesitamos saber que si no estudiamos, que necesitamos un buen futuro. Que si no estudiamos, no habrá un buen futuro. Yo mejoraría que los maestros lleven esa pasión a los niños, les enseñen lo maravilloso que es aprender y pues que no los quieren torturar. Que los maestros sean más exigentes, que no sean como, haz lo que quieras. No, que te exijan y que pues te apoyen a que sigas lo que quieres hacer. De la educación, los maestros. Los maestros a veces tienen mucha flojera o no nos quieren enseñar y se hartan de eso, entonces pues los maestros están mal, por eso digo, mejoraría eso. Hay algunos profesores que pues la verdad son muy barcos y pues obviamente no te exigen como deberías, pero también está en la cuestión del alumno, ¿no? Hay muchos maestros que se apasionan con su trabajo y el enseñar, eso es bueno, pues que los maestros pues que les guste su trabajo. Eso es bonito. Bueno. En este momento no mucha gente se preocupa del ambiente, pero hay que tener en cuenta que es nuestro mundo, tuvimos la oportunidad de vivir así, hay que darle la oportunidad a las personas que siguen, que conozcan el mundo que tenemos y no pura tecnología. Agradezco a mi mentor y a Violeta. Que entre la familia seamos familias amorosas, que se cuiden, que se respeten, que tengan dignidad entre ellas. Sí, que sigan en Facebook a Rincón Chilango. Que cuiden mucho el planeta, que ya no hagan más cosas malas para empeorarlo. Y pues eso, básicamente eso.